este mes materializaremos a colaboración con los ministerios de Economía y con el Ministerio de Defensa para iniciar a recuperación do aeródromo das Rozas en Lugo, un investimento de 10 millones de euros, el objetivo de que funcione como centro de investigación do potencial de aviones no tripulados para uso civil. En concreto, el sistema Atlante es un sistema táctico de 570 kilos de peso, está prácticamente en el límite de lo que se denomina categoría 2 de los tácticos, y el objetivo es que pueda cumplir con una serie de misiones tanto de las Fuerzas Armadas como de las Fuerzas de Seguridad. Hemos estado trabajando de forma agresiva junto con el antiguo Cassidian, ahora Airbus Defence and Space, y con Indra en sus plataformas Atlante y Pelícano, con el fin de ser capaces de preparar un producto adecuado para su capacidad, de manera que puedan añadir esa necesidad de armamento a sus plataformas aéreas.